la que hay corillo bienvenido desde cero nuevamente si en estos días este no sé cuántas veces lo voy a decir hermano pero si está aburrido no tiene nada que hacer te dejó tu novia te dejó tu novio te divorciaste estás pasando por un momento crítico en tu vida ven a escalar puerto rico hazte un saltito y ya tú verás que todos esos tus problemas se van a desaparecer y de repente vas a estar volando por los aires borincanos ¿Qué más te puedo decir ¿Qué más te puedo decir? Eh, o sea que nada, le damos la bienvenida aquí a Anaís. Anaís. Mendoza. Bienvenida. Es la que hay. ¿Qué es la que hay? <risa> <risa> ¿Cómo estás, Anaís? Todo bien. Bienvenida. Gracias. Cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué es la que hay? Súper bien. Súper cool. El de estar aquí. <risa> <risa> eh, Anaís, tú le metes al boogie. Uh -huh. ¿Cuándo empezaste a surfear? Porque eso surf también, o sea. Eh, tenía como 10 o 11 por ahí. ¿Y cómo empezaste en el surf? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? Pues por mi mamá. Una vez mami se metió y yo no me quería caer sola ahí en la orilla. Yo, Ajá. Y me metí, cogí mi primera ola y pues seguí por ahí. ¿Y tu mamá es surfer también? Pues antes, antes, antes ella le, le metía, pero ya no. <laughs> ¿Y, y, que, y también boogie. Sí. Ok. ¿Y cómo fue que esa ahorita esa, esa ahí, esa, así, esos fueron tus comienzos? Mm -hmm. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos es, de esa ola. Esa fue mi primera ola. <laughs> ¿Tu primera ola? Literal. No. Literal. ¿Dónde, Ay, ¿dónde, fue, iba, ¿Dónde fue eso? Eso fue DOMS. DOMS. Porque mi papá, de, pues desde chiquito, bueno, o de, de chamaquito, siempre estaba en, en DOMS. Y siempre estaban en DOMS. Y pues ese día, mami se metió en el buggy con papi. Y pues yo me metí. Ese buggy es gigante. se ve Y yo, pues, me meto como quiera. Y busco una chavaleta ahí. Y iba por ahí. Pero era un buen día. Para, o sea, era un sí, buen día. Sí. Eh. Sí. Estaba uh -huh. bonito, clean. Había olitas Estaba uh -huh. bueno. Y o sea, que tu mamá, tu papá. ¿Tienes hermana? Tengo un hermano menor. ¿Y cuán, de cuánto más menor? tiene 14. ¿Tiene 14? ¿Y cómo, tú tienes cuánto? 17. ¿Y surfea también él? Fíjate, no le gusta. No mucho. le gusta. No. Él es más de escalar y, ¿sabes? Monte. Monte, monta adentro. <laughs> sí. uh -huh. Y. O sea, que tu mamá, tu papá y, y tú surfean uh -huh. en la. ¿Y de dónde eres? De Aguada. de Aguada. ¿De Aguada? ¿De qué parte de Aguada? De Pilar Blanca. ¿Dónde o sea, queda de... eso? Queda cerca de la playa, pero es más monte, más campo. Y. O sea, que empezaste a surfear a los 10 años uh -huh. en Doms. Y, y, tu, y tu papá, Boogie también. Él corre Longboard. Longboard. Y le mete. Sí. Es bueno. Él siempre está wild Wilda ¿Cómo se llama tu papá? Es Kelvin. Kelvin, ¿tú conoces a Kelvin Ramón? Sí, yo conozco a Kelvin. Él, él es un fiebre de, de acampar. De sí. acampar. Y sí, él acampa en todos lados, lo ve, y sí, sí. Tiene una guagua preparada. Y sí, Ajá. sí, sí, y sí. Con la con la caseta arriba en el. Sí, en la... sí. No. <laughs> ¿Por qué es boogie? Pues. Mano, como te dije, mami se, se metió en el bui pues yo dije, yo no quiero estar en la orilla, déjame meterme. Y pues antes de eso papi siempre me, me, me metía en la, en la longa. Pero ese día pues cogí el bui y después me seguí metiendo por, pues, por, por meterme. Pero entonces, una vez, yo me acuerdo, había un suelo gigante. Y en Aguada, yo pasé con papi y estaban estos pros, ¿sabes? De Hawái que vinieron para ese suelo y estaban en table, y yo me quedé mirando, y ellos, se dan esas volteretas en el aire, y, ¿sabes? se metían, se zumba, eran los únicos en el agua, y cuando yo vi eso, yo dije, ya entré, o sea, yo quiero hacer eso también, y nunca había visto una nena hacerlo, como que para ese tiempo yo nunca había visto una nena que corriera a la Buggy. Y yo, diablo, pues déjame intentarlo. Y me pompié, empecé, ¿sabes? Siempre que papi iba a hacer fieléndum, pues yo iba con él. Me iba con mi buguisito ahí gigante, con mi chavaleta. Y pues lo seguí por ahí. Y con ayuda de los locales, así mismo, ellos seguían. Me decían, mira, esto y lo otro. Es verdad que siempre me decían, mira, pero vete para atrás, habla. Y, y todavía, pues yo... <laughs> ¿Hay una presión? ¿Tú crees que hay una presión que de, de, de la comunidad que te, te, te hace dudar si seguir en el boogie? Sí. ¿Sí? Sí, mucho. Porque especialmente en Rincón, eh, hay, sabe Lo que hay es tablero Y desde que pues desde chiquita y todavía, yo voy a besar y es como que, mira, pues, ¿y ¿cuándo te vas para tabla? Pero pues, como que me gusta el buggy. ¿Por qué tú crees que sea eso, Ramón? ¿Por qué tú crees que a esa presión de, de correr tabla y boogie? O sea, los que, los que no saben, eh, el, o sea, la tabla, pues, la tabla, uh -huh. pero los boogie eh, estás hardcore también. Eso no es chiste de que hay tabla, que es boogie. No, no, los buggy se zumban, se zumban a veces más hardcore que los tableros y le meten al lip más demente que los tableros. O sea, yo entiendo esa cosa de table y buggy, uh -huh. pero, pero yo, yo, tengo, yo tengo muchos panes que le meten al buggy y les tengo mucho respeto porque son unos caballotes. Son unos caballotes. Uh -huh. son, y, unos caballos. son unos caballotes. Y cuando estamos hablando de, de las mujeres en Puerto Rico, ¿verdad? Tú, tú eras bien chamaquita, pero estamos hablando de para el tiempo de Natacha Zagardía. Eh, Luz, Luz, Marisol Pérez. Marisol, estaba también. A Dios mío, eh, Margaret. Uh -huh. Estaba hablando muchos años sí, atrás. Sí, sí. Se, zumbaban, se zumbaban en olas gigantes. Sí. Que tú decías, se separa un nivel. Y el que uh -huh. practica este deporte y cualquier con cualquier aparato que tú te deslices sobre una ola, es para mí es surfing. ¿Sí? Eh, ahora ahí se separan unos niveles. Se separan unos niveles cuando las olas se ponen serias hay unos niveles hay unos niveles que se separan y ahí es donde claramente Anaí pues da la cara uh -huh. Uh -huh. sí este o sea que sientes esa presión de que tienes que por alguna razón u otra coger una tabla pues ya no pero cuando empecé sí como que yo no pero y lo intentaba porque a mí me gusta mucho longboard fíjate como que cuando está chiquitito así y que y que pa vino breo, pues me me meto pero el boogie me, me encanta. Pues sí, <laughs> eso, eso, eso es lo que hay. Eso es la ¿Cómo, que ¿cómo hay? es la, la comunidad de boogies de nena en Puerto Rico? O sea, ¿cómo, cómo está? Eh, ¿cómo para es ahora mismo no hay, no hay mucha nena. No hay mucho, ¿verdad? No, no. ¿Quiénes son las que están ahora representando en el boogie aquí? Además de, de tú, Luz. Uh -huh. Luz, Loli, sí. L Loli. ¿Quién, quién, quién más? Eh, de las que están compitiendo ahora mismo, yo creo que ella es la, la única, sí. Este, está Ivy. Ah, Ivy. Que ya sí, sí. que siempre está conmigo en, lo, en los contes. Sí, sí. <laughs> este, pero pues, no, así de, de mi edad no, no hay mucha. Sí, Ivy era de la que se zumba. Sí, sí, muchos y se zumba, años. Se zumba. Y todavía se zumba. Todavía, ¿sí? todavía se zumba. Sí. Se zumba, se zumba. Pero es verdad, fíjate, yo no. No hay muchas nenas bugueras. No. No, no hay muchas. Eso es bueno y malo. Es malo, hombre. malo. Yo, yo lo veo como que... Sí, pero... Para los contes así... A veces es malo porque hay, hay... Habían veces que yo tenía que competir con los nenes. O sea, pues sí. no, no tengo, ¿verdad? Pero, los partes también, olvídate. Pero también como que quiere, quisiera ver... Que nenas se metan en el deporte y fíjate yo conozco un montón de nenas que le gusta el buggy y quieren competir en buggy pero tienen la presión de tabla y se meten a tabla y están compitiendo en tabla entonces ahí pues llegamos al tema como que esa, esa presión todavía está de que como que ah no pero te gusta el buggy pero métete en tabla ¿entiendes? Sí, sí 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 pero pues y que yo, y... yo no entiendo esa lógica porque si te gusta el boogie métete y compítete en boogie y después con una tabla y te metes en la otra división y también so, sabes compite compite en las dos divisiones lo que pasa es que aquí ahora mismo en Puerto Rico el boogie no, no te no te da nada como que en tabla tienes más chance de de superarte de llegar de, 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 de lejos exacto que en el boogie. como que sí, te dan sí, más sí. chavos te dan más sabes si sí, te da más sponsor te da más te, te tiene más oportunidad en, en sí, sí en como que en, en, en subir de nivel uh -huh. sí pero eso está, está medio sketchy. sí porque pues este pues como te dije ahorita o sea no no es fácil y, 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 y sustito has tenido sustito en días grandes sí tacho no me rompió la clavícula qué sí cómo es explícanos háblame, háblame de eso pues yo estaba en el break de Wildo uh -huh. y mano me zumbe en una ola y vino un un, un backwash <ríe> <ríe> y me hizo <laughs> y para el piso fue y ¡can! me la me la Y Esto. yo, yo cuando, cuando empecé, como que cuando yo supe que que quería hacer esto, ¿sabes? Por el resto de mi vida y que quería hacer algo con, con esto. Ahora yo miro para atrás y me miro ahora y como que estoy tan feliz de que lo estoy logrando. Como que diantre yo cuando empecé, yo diantre yo quiero competir, yo quiero este, tener sponsors y viajar y qué sé yo, que entonces ahora que, ¿sabe? que lo estoy haciendo como que me, me, me hace tan feliz. Saber. Sí, porque empezó como un sueño, como que de pajaritos preñados y de repente exacto, lo están logrando. Exacto, exacto, Y pues, hermano, en verdad con la ayuda ¿sabe, de todos los que me han sabe ahí dado para meterme y para seguir, en verdad que Sí, del corillo de, de, de los boys, eh, uh -huh. tu grupo de, de, de chicas que están todo el tiempo surfeando contigo, uh -huh. o sea, que te vaquean, que te, te empujan sí, a, sí. A, a zumbarte y a dar lo mejor de ti, está, está chévere. Uh -huh. ¿tienes sí. algunas palabras para Nice? No, darle las gracias por su disponibilidad, eh, que siga zumbándose, que sea dedicada, que siga enfocada en su carrera y que cree un balance también en su vida. ¿sabes? Uh -huh. Si estudias y, y estás como atleta, que le metan mano a las dos. A las Exacto. dos y que tengas tu balance uh -huh. y que eches uh -huh. para adelante siempre y nos represente. Que, sí, que ser, ¿Tú sí. vas a universidad ahora? Sí. ¿Verdad? ¿Que ahora, ¿A dónde vas? ¿Cuáles son los pues, planes futuros ahora en tu vida personal? Yo terminé la. la porque yo tuve homeschooling. Okay. Desde chiquita. Y pues nada, este... ahora estoy estudiando masaje. Bello. Que estoy en esa. Y pues nada, y en el surfing. Que estoy con las dos ahí. Perfecto. Uh -huh. Pues, ahí lo tienen, chicos. Eh, solamente hace falta una pregunta para Nice: que es que cuando vas a saltar de un avión. Mano, <laughs> ya, ya hablé con Vela y con mami. Cuando cumple 18 voy. ¿Cuándo cumples? En enero. Nos vemos en enero. Sí. sí. <laughs> Yo sé que te va a gustar, porque tienes tiene, sí. tiene 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 las vibras necesarias para para zumbarte sí. de un avión. En verdad que estoy súper pumpiada. Sí, espero que, espero que te guste y cuando, cuando lo hagas, pues la escuela va a estar abierta ahí para cuando quieras convertirte en paracaidista. Gracias. Ahí gracias. Estaremos para brindarte <laughs> eh, el servicio necesario para que puedas lograr eso. Gracias. gracias. <laughs> eh, Nanaí, te doy las gracias por venir aquí. Ha gracias sido un placer conocerte ti. de verdad. Este Me pompé a ver eh, el futuro de... de, de del surfing eh, y, y más especialmente verdad en el bui eh, me gusta que te estés zumbando me gusta que que, que esté representando y, y y ha sido un honor o sea que nos veremos en el agua de seguro sí. eh, cuando tenga tiempo yo porque estoy bien bacalao sí. pero pero si no aquí las puertas abiertas para cuando quieras decir algo un mensaje gracias, gracias. Eh, un anuncio o necesites ayuda en algo, aquí estamos a tu disponibilidad para lo que, cuando tú quieras. Y, y ya estamos, Ramón. Unas palabritas, Ramoncito. Nos vemos en el agua o no. en el aire. ¡Yeah! <laughs> Nos vemos, corillo Y ya tú sabes, si vengan ahí en el agua, eh, no se zumben. Que voy no, yo, voy es, yo. Exacto, <laughs> no cañonen. Y, y bueno. ¿Qué más les puedo decir? Nos vemos en el próximo episodio. De cero.